corte informativo Notimex. Con la incorporación de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, México se consolida como el país de América Latina con el mayor número de sitios patrimonios de la humanidad, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente estadounidense Donald Trump conversó por teléfono con el mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y externó su confianza de que podrá haber una cooperación en temas de la frontera y que la relación entre los dos gobiernos será muy buena. En mayo de 2018, las remesas en México marcaron un récord de $3,097 millones, el mayor monto recibido en un mes, con un crecimiento de 19.8%, lo que representa su sexta alza anual consecutiva. La utopía del quinto partido llegó a su fin para la Selección Nacional de México, que pese a que dio pelea, al final fue derrotada 2-0 por Brasil, que logró su boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Con una función de gala, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández arranca su temporada el 18 de junio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Con base en testimonios de una tercera mujer, un jurado de Nueva York presentó nuevos cargos por un acto sexual forzado sucedido en 2006 contra el productor de cine Harvey Weinstein. En el mundo, 50% de adultos entre 65 y 74 años de edad tiene cataratas, las cuales pueden ocasionar pérdida de la visión, aunque a diferencia de glaucoma o la retinopatía diabética, pueden ser reversibles con cirugía, indicó la académica de la UNAM, Lisbeth Uribe. Notimex, comunicación global.